Olix, fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien hoy. De lo mejorcísimo, son las 10 de la noche y María José casual grabando videos a esta hora. Si no grabo a altas horas de la noche, no soy yo, ¿ok? Ok, el día de hoy algo curioso ocurrió. Bueno, yo estaba en TikTok, como siempre me llueven no saben cuántas etiquetas en TikTok de que hable de esto, el otro, aquello. Antes era en Instagram y ahora pues últimamente ha sido en TikTok. Y pues bueno, entonces me llegaron bastantes etiquetas sobre algo, una cosita curiosa que había estado pasando en TikTok. Ahora, TikTok inglés ya había estado pasando, o sea, ya era como un fenómeno que habían reportado en TikTok inglés, o sea, que hablan inglés pues, desde el 21 de diciembre de 2020, pero bueno, en español ya se fue como que recorriendo y ahorita es que está súper fuerte. De hecho, vi que había como un millón de visualizaciones de esos videos, pero bueno, si ustedes escriben cierta palabra en lo que es TikTok, hay unas traducciones un poco raras. Es más o menos como, no sé si se acuerdan de que había subido videos antes de que si escribes ciertas cosas en Google Traductor te traduce a cosas bien raras y siempre diferentes, pues igual es esto. Si escribes cierta palabra, te hace traducciones siempre diferentes y cada vez un poco más oscuras. Entonces vamos a estar viendo por qué ocurre esto, lo que investigué sobre este acontecimiento y vamos a ver pues los videos donde se dice esto, ¿ok? Pero bueno, antes de empezar, unos, ¿cómo se dice? Anuncitos por aquí. Número uno, síganme por Instagram porque voy a estar rifando dos tarjetas de Netflix. Entonces, si quieren ser participantes, como se diga, síganme en Instagram. Va a estar apareciendo aquí en mis redes sociales. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, ¿ok? Pero bueno, voy a estar rifando por Instagram, ay, se me va la onda. Dos tarjetas de Netflix, entonces si me quieren seguir por allá para que sean participantes y yo les voy a avisar cómo va a ser la dinámica, ¿ok? Para que se estén al pendiente por allá y aquí pues vemos qué otra dinámica se puede hacer. Pero bueno, ¿qué otra cosa? Suscríbanse antes de comenzar para que Chuck, el fantasma de casa de mi mamá, no los vaya a perseguir a sus closets, ¿ok? A sus armarios. Ahora sí, vámonos directito al video. ¿Sí escuchan gente gritando? Porque yo sí. Son las 10 de la noche, ya métanse a su casa. Ok, fantasmitas. ¿Qué ocurrió? Hubo un montón, pero de verdad, un montón de videos. Ahorita vamos a ver uno. Pero un montón de videos donde se decía, a ver, ¿por qué? O sea, yo no sé cómo descubrieron esto porque escribir ri, 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 esa es la palabra clave. Si ustedes van a TikTok y escriben ri, 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 lo hacen comentario y le ponen en traducir. Porque no sé si ustedes sepan, pero si ustedes están viendo cualquier comentario, no importa en qué idioma esté, si esté en inglés, en alemán, en bla, 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 ruso, si ustedes quieran, le dejan presionado el comentario y te sale la opción de traducir. Entonces tú lo traduces y en el idioma que tú tengas configurado tu TikTok, en mi caso pues español, pues me va a traducir en español cualquier comentario. Entonces les digo, yo no sé quién descubrió que si le ponen ri, 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 pues traducía estas cosas. Ahora, obviamente lo primero que hice yo fue irme a Google Traductor y ponerle así tal cual ri, 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 ri. No me tradujo a nada, hasta le puse detectar idioma, no detectó, detectó nada y simplemente así lo que yo ponía era lo que me salía de la traducción. Entonces no era por ahí por donde iba la cosa, ¿verdad? Entonces bueno, estuve como que analizándolo un poco más y estuve buscando un poco más en varios idiomas para saber el, pues sí, por qué llegamos a esto de ri, ri, ri en TikTok. Al parecer este es un fenómeno que les digo, se ha estado dando últimamente. Ok, esto es lo más extraño, creepy, de miedo que he encontrado en TikTok hasta la fecha y no entiendo nada. Como puedes ver, hace 3 horas alguien me comentó aquí en un video ri 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 ri. Y simplemente pensé que era un troll y nada más. Pero en el momento que traduces ese comentario, algo muy extraño pasa, chequen. Aquí está, ri ri ri. Te vas al comentario. Aquí está, le pones traducir, así sale en iPhone y se acabó. El llanto y el lamento, es solo cuestión de tiempo y es un grito de ayuda a pedir auxilio. ¿Qué es esto? Aparentemente, si tú dejas ese mismo comentario con varios espacios al azar,
a la hora de que traduces es un texto completamente diferente. Entonces yo me pregunto si habrá un texto completo, o sea, si ponemos así como muchos re-re-re's, ¿qué saldrá? Comparte esto. Ok, esto es lo más extraño, creepy, de miedo que he encontrado en TikTok hasta la fecha y no entiendo nada. Como puedes ver, hace 3 horas alguien me comentó aquí en un video ri-ri-ri-ri-ri-ri. Y simplemente pensé que... Y bueno, ¿qué significa ri-ri-ri en TikTok? Bueno, una de las traducciones, así como que ponía, porque hay muchísimas. Aquí yo les voy a dar algunas, pero algunas dice, está llorando, está gritando, llora por ayuda. O sea, como que tú llores o grites por ayuda. Tu sueño se va a hacer realidad, te está mirando. Es solamente cuestión de tiempo, se acabó. Tristeza y decepción y otros, ¿ok? Aquí, como pueden ver, en otros dice, es una pesadilla, ayuda, llora por ayuda. Cada vez se iba volviendo un poco como más oscuro lo que decía. Y todas estas que yo les leí, no, o sea, yo traduje varias yo de mi cuenta de TikTok y nada que ver. O sea, de que tiene muchísimas respuestas o traducciones, lo que tú escribes como ri, ri, ri. Pero, ok, se tiene que estar traduciendo de algún... Traduciendo de algún idioma, ¿no creen? Porque, pues, así como que al azar, pues, no creo que haya sido. Bueno, el caso es que, bueno, o sea, escribiendo y escribiendo en Google Traductor, así como que a ver qué idioma es, se dio por ahí. Y en una de esas veces, si pones ri, 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 es decir, ri 4 veces, ahora sí te lo traduce, sí detecta un idioma, el cual es... Maori, ¿ok? El idioma de estos comentarios de Riri es Maori. Y este idioma Maori se habla en una, como de una tribu de Nueva Zelanda. O sea, no es como un idioma como muy, muy conocido, estilo inglés, francés o demás. Entonces, pero bueno, sí lo tiene Google como que incluido en lo que es su traductor, ¿verdad? Y si le pones una I sola, I latina, sola así, I, ri, 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 ya detecta otro idioma totalmente diferente que se llama Xhosa, X-H-O-S-A, Xhosa, que es un idioma nativo de Zimbabue, de allá de África, ¿ok? Entonces... pues sí tiene diferentes significados. Pero bueno, si nos vamos al Maori, que es el idioma de Nueva Zelanda, lo que es ri, 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 o sea, 4 veces ri, es un verbo, es como decir como que estás transmitiendo algún tipo de sentimiento, porque puede ser así como que estás enojado, molesto, furioso, y que quieres como pelea y demás, y sí, ¿ok? Pero eso no tiene nada que ver con lo que te dice, porque eso de que es una pesadilla, llora por ayuda, se acabó, te está viendo, o sea, es que dice como stare es así como que te está así, ¿sí me entiendes? Así como una mirada muy, muy profunda. No tiene nada que ver con la traducción, si sí fuera esta traducción. Y les digo, cada vez se va haciendo más oscura las traducciones que aparecen de esa palabra. Y no, definitivamente no tiene nada que ver con... ah, los memes como de una canción de... esa, la de El León de The Lion Sleeps Tonight, de... esa, no. No sé por qué lo incluí aquí, pero no. No tiene nada que ver eso con lo del idioma, lo de los comentarios de TikTok. Entonces, eso es básicamente lo que está haciendo revuelo en TikTok. En que esos comentarios... están pasando. Y no creo que sea una coincidencia. Hasta cierto punto creo que Google, ¿cómo les digo? Como que tiene el mismo sistema, si ustedes quieren llamarle así, de TikTok, pues de traducir. Entonces, pues si estos errores o glitches o bugs o lo como le quieran llamar, han pasado antes en Google, también ya ven que escribíamos algo, no me acuerdo ahorita qué palabra era, y también traducía así como que cosas diferentes y demás, pues yo creo que es básicamente lo mismo, pero lo que sí está raro, y pues por lo que ha llamado la atención, obviamente es el mismo caso de Google, de que pues es cada vez más oscuro, más perturbador, más raro que estén traduciendo los comentarios así. Y les digo, si fuera tal cual la traducción de la palabra en estos idiomas, que no son muy comunes, pues sería solamente como un verbo conjugado, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque a veces no son cosas tan malas y a veces sí son cosas muy perturbadoras. Entonces,
Vamos a proceder a, ahorita les voy a estar poniendo imágenes aquí de todas las veces que yo intenté como traducir el... Escucharon. ¡Baby! ¿Qué traduje esta palabra para que vean, o sea, cuántos? Y que si ustedes tienen TikTok, pueden ir a descubrirlo, ¿ok? Entonces, bueno, fantasmitas, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya... Bueno, si no sabían de esto, pues que sepan. Y si quieren ir a probarlo a TikTok, pues a ver ustedes qué traducción les da. No importa cuántas veces pongas ri, agarra. O sea, agarra la traducción. No es que si lo pones 1,000,000 no te vaya a tomar la traducción. Ni 3, o sea, no importa. Eso es lo raro. Solamente tienen que poner ri, 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 ri. Así todo pegado. Y pues ahí me dicen ustedes que los... ¿Qué traducción les dio a ustedes? ¿Ok? Los quiero mucho. Estoy leyendo sus comentarios de a ver qué les tradujo a ustedes. Y pues nos estamos viendo en el siguiente video. Recuerden la rifa de TikTok. No, de Instagram. 2 tarjetas de Netflix para que me sigan por allá. Los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente videito. Les mando muchos besos. Y recuerden que les doy un código de SHEIN por si quieren comprar ropita. Les tengo un 15% de descuento. Esta blusa es de ahí. Está en la cajita de descripción, simplemente le abren y ahí está el código, ¿ok? Los quiero mucho ahora sí y nos vemos al siguiente. Bye.